La Comisión Primera de Senado le dijo sí en tercer debate a este acto legislativo que endurecerá la pena contra aquellos que violen o asesinen dolosamente a niños o niñas. Es un mensaje claro que le está enviando el Congreso de la República a la sociedad colombiana, de que todos aquellos que abusan de nuestros niños, niñas y adolescentes van a ser sancionados de manera ejemplar, que podemos llegar hasta con la cadena perpetua para que nunca más puedan volver a acceder a nuestros menores. La iniciativa no modificará las garantías procesales ni de defensa de la persona señalada. Lo único que nos puede garantizar que un violador y un asesino de niños no vuelva a violar y no vuelva a asesinar es encerrándolo para siempre. Senadores de la Comisión Primera prevén que antes del 16 de diciembre la plenaria le dé el cuarto debate a esta iniciativa. Es una reforma constitucional, por lo tanto su segunda vuelta legislativa tiene que ser el próximo año.